Sábado de la 20 semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensancha las filacterias y las franjas del manto. Les ha agrado ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús ataca no solo la conducta, sino también la doctrina de los fariseos. Los escribas y fariseos interpretaban la ley y juzgaban a los transgresores. Eran continuadores de Moisés, pero no eran modelos de conductas a seguir. Habían asumido la función de instituir el pueblo, de instruir al pueblo en lo concerniente a la ley y de la alianza, pero la transgredían. Por eso Jesús dice a sus oyentes que hagan y sigan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. No pretendían ayudar a la gente, sino dominarla por medio de su doctrina. Ponían a la gente cargas pesadas e insoportables en sus espaldas con sus interpretaciones de la ley. Usaban correas anchas y vistosas para atar sus filacterias, cajitas de cuero que contenían extractos de la ley. Se las fijaban en la frente y el... Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaikor Campusano. Y el brazo izquierdo. Hacían una interpretación muy literal. Buscaban los puestos de honor en las banquetes junto al anfitrión y los primeros asientos en las sinagogas, reservados para ancianos y maestros. Los escribas tenían gran influencia en la sociedad por su tarea de formar a los demás. Dictaban sentencias en los tribunales, determinaban el sentido de la ley y las normas de conducta, se consideraban los puros, separados de los demás, custodiaban la ley de Moisés, se ponían unos colgantes que llevaban escritos ciertas partes de la ley, se las colgaban en la frente o en la muñeca, los llevaban puestos todos los días. Jesús enseña una actitud diferente. Él dice que nadie de su comunidad tiene derecho a rangos o privilegios. El único maestro es Jesús mismo. Todos sus discípulos son hermanos. El título padre se usaba para los rabinos y los miembros del gran consejo. Padre significaba el transmisor de la tradición y modelo de vida. Los discípulos son invitados a recorrer el mismo camino de su maestro, ejercer toda responsabilidad desde el último lugar. No busquemos los primeros puestos. Seamos un hermano entre los hermanos. Construyamos la unidad desde la hermandad que se hace realidad desde la actitud de servicio. Nuestra vida cristiana se manifiesta en la humildad. El único importante es Cristo. Busquemos los últimos lugares. Jesús quiere que aquellos que tengan alguna autoridad no se hagan llamar maestros, padres o jefes. Que entender esa autoridad como servicio y no se dejen llenar del orgullo. El mejor ejemplo nos lo dio el mismo Jesús
cuando en la cena de despedida se despojó de su manto, se ceñó la toalla y empezó a lavar los pies a sus discípulos. Dice Jesús: si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.